Hola gente, ¿cómo han estado? Bien, seguimos con este capítulo aquí en Resident Evil Survivor. El último pedazo nos quedamos aquí. Ok, muere, 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 muere. No te levantes. Ahí hay otro. Ok, empezamos mal, empezamos mal. Nos quedamos en este pedazo. Ya habíamos matado a los zombies. Malditos, reviven. Veamos qué dice aquí. Como un chequeo médico es eso. Ok. Y a ver, médico. Pues sí, es como. Ay, esperen. Ah, ya. Ok. Sí, era como un chequeo médico de la loquera, algo así. Bien, antes de entrar a este hospital, podíamos entrar a tres diferentes: era hospital, una casa y una zona de juegos, como cartas, barajas o videojuegos. Ahí encontrábamos tres diferentes armas. En esta, un arma de 15 balas, donde puedo disparar un poco más rápido. Y en la casa. Ok, empezamos mal otra vez. Ok, en la casa encontramos otro tipo de arma con 7 balas. Y en la de videojuegos, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien que. Como ven, ya no se ve la sombra de la. De las ventanas. Porque le cambié las cortinas para que se viera mejor. Pues hoy es de día. Tenía tiempo libre y dije, ah, pues vamos a grabar un capítulo. Y los que. Ah, cierto. Los que tengan Instagram. Me pueden encontrar como frikis-anime. Todo en minúsculas. Como dije en mi Facebook, empezamos la invasión desde Facebook. Ya tenemos a Facebook, YouTube. Ok, empezamos mal. Bien, otra vez. Perdón, es que se trabó el videojuego. Tuve que volver a empezar. Bien. Ok. Como dije, empezamos la invasión en Facebook y YouTube. Ahorita ya tengo a Instagram. Ya tengo. Ah, también tengo Twitter. Me pueden encontrar como @frikisanime. No me acuerdo si tengo guión. Guión bajo o guión, pero búsquenme, tengo en el perfil de Twitter tengo una imagen de varios animes. En eso, pues ahorita no hay información, pues la que publiqué en Facebook, que hicieron un peluche de Pikachu, tamaño real, peso real de 6, 6 o no. 4 kilos de peso. No sé si realmente el Pikachu original pesaba tanto. Ash lo tenía así como si nada, así de pinche ligerez. Quién sabe si realmente pase 4 kilos o pese lo de un perro normal. Pero bueno, miren, un amigo me dijo que si iba a hacer gameplays. Que enseñara trucos. Pues he estado pensando, pues es una gran idea, pero no todos los videojuegos tienen trucos. De Resident Evil Survivor no conozco un truco. Así en sí, no conozco trucos. Conozco en Spider-Man, Spider-Man 2, Digimon, ¿cómo es? La de peleas Digimon Rumble versus. ¿En qué otro? Pues Super Mario Bros. 3. SNK versus Capcom. Normal y versión pro. Marvel versus Capcom. ¿Qué otro más?
Tekken Fighter 97, pero creo que ese todos los conocemos. También conozco trucos en... pues nada más en eso. Crash, no conozco trucos. Yo siempre me fui por la derecha. Como ven en el video pasado, fue la primera parte de Silent Hill. A diferencia de este video, ya se ve un poco mejor, creo. Si no puedo editar el contraste, vamos a cambiar de arma. No sé ustedes qué opinan sobre mí, de este, cómo puedo hacer los videos y... cómo puedo hacer los videos para que salga mejor. Salga mejor todo esto, no se ve así de... oh, no manches, que... qué ojalá en grabar desde celular. Pero bien, pues ahorita no, ahorita tengo 3 suscriptores, 75 me gusta en Facebook. Oh, muchas gracias por darme más. Y espero que den más. Y como dije, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, YouTube. Nada más me falta el WhatsApp. Pero... estoy pensando. Oh. Apúrate, carga. ¿De bien puedo disparar un poco más rápido? Puedo disparar un poco más rápido y encontramos más armas, pero no, tal vez en el próximo videojuego, que no sea en primera persona, no sé qué ustedes qué opinen. Puede ser un Metal Slug. Una guía de Metal Slug. Para los que no conocen Metal Slug. No creo, todos conocen Metal Slug, ¿no? No creo que no haya ninguna persona que no conozca Metal Slug. Al menos que no le gusten los videojuegos. Pues puede, ¿qué otro puede ser? Pues veremos, ¿no? Veremos de qué otro video puedo hacer. Ok. Al estar checando estos cuartos me lleva mucho tiempo en revisar qué encontrarme y todo. No sé ustedes qué opinan si sigo grabando videojuegos en primera persona o de todo tipo, ¿no? De, pues de aventura, de... así de terror o como Rayman 2, ¿no? Y hace poco estaba viendo un video de Fede Lobo. Véanlo, también a mí me gusta mucho. Véanlo, de Fede Lobo, de que le pidieron que jugara a Rayman 2. Y pues sí estaría genial, yo lo tengo, pero... yo lo tengo, pero como que... No. Vale, chica. Oh, me dejaron en cabeza. Oh, una hierba roja. Se me fueron las cabras al monte, pero bien, ya regresaron. Y me dijo... entonces, véanlo, no sé si ustedes si quieren que juegue Rayman 2 o... díganme ustedes qué juego de PlayStation 1 quieren que juegue. O de Nintendo quieren que juegue. No tengo muchas consolas. Ok. No tengo muchas consolas, nada más tengo una. Le podría pedir permiso a un amigo que me preste... el PlayStation 2 y el 360. Dudo mucho que me quiera prestar el 360. Él valora mucho su consola. Y quién sabe, la verdad, quién sabe.
Pero los únicos que juegos que tiene él es Call of Duty Black Ops y el Black Ops 2. Y me gustaría jugar a mí en zombies. Está muy bueno jugar ese en zombies. Medio comezón. Pero bien, un amigo me dijo: oye, güey, haces videos, pero no sales. Digo, es que no quiero salir todavía. Tengo el cabello corto. Tengo el cabello corto y quiero dejármelo crecer para que se vea más loco. Ay, güey, canción de ya valiste cheto, se trabó tu juego. Pero no creo. Como pueden ver, bueno, no pueden ver porque no me están viendo el videojuego y ahorita está a oscuras. Oh, ya se tardó. Pues espero que que me sigan en Twitter y en Instagram. Por favor, yo creo que así empezaron todos los youtubers, ¿no? Con muy pocas visualizaciones y suscriptores. Y pues a ver, empecemos a avanzar un poco. Y no sé ustedes qué piensan. Ay, me desvío. ¿Qué ustedes qué piensan sobre mis videos? Aquí abajo donde dice comentarios, pueden comentar todo lo que quieran, groserías, no groserías, halagos, o de que me quieren decir, ah, hinche feo, está chingón, ¿no? Pero bien, ahorita en Japón no ha habido muchas noticias, no mucho más que la nueva, ¿cómo se dice? A morir, son ok, cuando jugué esto por primera vez no tenía miedo. Aunque me digan mamón, no tenía miedo de esto. Los únicos que me daban miedo, bueno, me costaban dificultad vencer, eran unos gigantones pelones que iban caminando y te pegaban. Órale, por feo. Esos me costaban trabajo de matar. Nunca lo terminé cuando era niño. Y también, si quieren, puedo jugar desde el principio, ¿no? Del Resident Evil, Resident Evil 2. Y recibe nivel 3 Nemesis. Pero en esta guía les enseñaría cómo. Oh, mis gallos. Cómo irse. ¡Ay! ¡Ay, esos me refiero! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Por eso los odio. Aunque me dan regalitos, ¿no? Dios mío. Bien, les puedo enseñar cómo hacer las cosas para los que no han jugado Resident Evil. Desde el principio hasta el último que salió. Les voy a decir la verdad, a mí no me gustó el 5. Para nada me gustó el 5. El 4, pues hay más o menos, pero el 5 para nada me gustó. Y pues no, tengo sueño. Pero quería grabar video, pero bueno, tengo tiempo libre y dije, ah, pues voy a grabar un video. Llevamos 14 minutos grabando. No sé qué decir, nada más estoy diciendo estupideces.
Pues bien, aquí ver qué onda con esto. El próximo, no sé si quieren que continúe con la saga de Silent Hill y lo termine. Ay, hijo de tu mamá. No manches, no manches, ya estoy en punto de morir. No, no. Corre, 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 corre. Y les voy a enseñar cómo preparar una de estas. Primero se toma. ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Una hierba roja. Se combina con una verde. Y se combina con la azul. Esa te regresa todo. Ok, yo doy a las arañas gigantes. Qué bueno que no existen en la vida real. Imagínate, vas caminando y te encuentras a una araña gigante. ¡Ay, hijo de tu madre! No, pues ya valió queso esto. Arañas gigantes, todo gigante, no, pues ya. Ya valió cheto. Ok. Bien, en Resident Evil Survivor, a muchos les ha gustado porque creo que es el único videojuego en Resident Evil que es en primera persona. La verdad, a mí también me gustó. Espero que a ustedes también les guste, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, ya me encontré. Vale, cheto. Y, ok, mientras, bueno, pues en estos animes que están terminando de este verano, que es de los que conozco, que estoy viendo, Saka Mega Kill, me gusta, a mí me gusta mucho, bueno, me gusta, no me gusta en exceso, no, me gusta, y véanlo, creo, apenas llevo 11 capítulos, no creo que termine en un 12º capítulo, ha de tener más de 13 capítulos, unos 20 mínimo. Yo opino. También está en Baracamón. Esa serie sí que me gusta. Si quieres reír, véalo. Porque. Ah, ya son las 3. Véanlo porque vale la pena, la verdad. Y es un joven. Ni tan joven, ¿verdad? Que está estudiando caligrafía. Y. ¿Cómo se llama? De los que son importantes que les dé su comentario, no sé, se me olvidó su nombre, tengo mala memoria, perdón. Le dijo que su pintura no servía, que si quería mejorar, que escalara el muro de la mediocridad. Se enojó y lo golpeó. Su papá le dijo que se fuera a una isla a desestresarse. Pues le hizo caso, fue a la isla, se desestresó y se inspiraba. Y una niñita muy particular que le ofreció su amistad y siempre lo molestaba y hizo que fuera más feliz, que su vida cambiara totalmente. No se los voy a spoilear, véanlo, está muy bueno, espero que les guste. Y veamos esto. Antes de que empiece, no sé si quieren que se los traduzca o lo quieren oír en audio original o se los traduzco. Imágenes. No, ese soy yo. ¿Quién eres? Oh, espera. Por favor, no me toques. Espera. Ok, ese niñito sabe algo sobre nosotros. ¿Será necesario golpearlo para saber la verdad? Veámoslo. Cierto, como ven, el
lunes de la semana pasada empezó Dragon Ball, otra vez genial, pero no el Z Kai, sino el Z, el original. Eso es muy bueno, pero dudo mucho que lo empiecen desde Raditz o desde Freezer. Más seguro lo van a empezar desde los androides. O lo empezaron desde los androides. ¿Por qué digo la semana pasada? Porque... Muere, 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 muere. Oh, Shine, Shine. Uno más, uno más. Pues muchos dicen que la tele de ahora, ay, yo soy yo, como la tele de ahora no es muy buena, que regresen las caricaturas antiguas. La verdad sí, o que regresen mínimo las caricaturas que nunca terminaron, como Ranma y Pokémon. Digimon creo que sí lo terminaron todas las temporadas. Samurai X, Shaman King. Oh. Shaman King y series así, ¿no? Lo que nosotros aprendemos cómo vivir, cómo respetar. Ahora. ¿Qué pedo con el Chavo del 8 animado? 5 horas de Chavo animado, aproximadamente. ¿Por qué te me mueres? Tengo flojera. Oh. 22 minutos. No fuimos muy lejos. Oh, qué flojera. No flojera por estar grabando videos, no. A ustedes no dan flojera. Me da flojera de que... no hago ya casi nada. ¡Ay! Creo que voy a comprar una cámara mínimo. Aunque me presten una cámara para poder grabar. Quítate. No. Hijo de tu papá. Estos hombres no pueden romper puertas, ¿qué lado? No me vio ni un delicioso. Oh, no he comido, tengo que comer. Ya tengo hambre. Y bebemos. La siguiente semana va a ser de Silent Hill, la segunda parte de Silent Hill. Y por favor no olviden suscribirme, no olviden ponerle me gusta al video y suscribirse si quieren que lleguen mis videos hasta su canal y verlos cada semana y decir ah, otra vez este pendejo. Y espero que sea de su agrado en los videos. En Facebook comento mucha información sobre anime, música y videojuegos y qué está pasando en Japón. Tengo una página web, pero no tengo un dominio, no he comprado un dominio. Kisama. Si quieren que haga más videos como estos, ahora voy a copiar a Dross. Si quieren que mis trabajos sigan así, por favor denle un me gusta.
y suscríbanse, por favor. ¿Qué? Llevamos 25 minutos, tenemos 5 minutos, si podemos llegar más lejos. Duro, duro, si se puede. Duro. Y como decía, y pues no sé si quieren que hagan videos comunes para hacerlos reír, como lo aseguré el tumor o Luisito Rey. Y ustedes díganme, y ya casi todo lo que se habló, pues todo lo que tengo quiero hablarles, pues se habló ya, ¿no? Con Luisito Rey, con Whatever Tomorrow, con Carlos Cosmo, con pues casi con todos, ¿no? Ni modo es que diga, y hoy vamos a hablar de los zapatos. Hay muchos distintos de zapatos, Converse, choclos, de bota, de infinitos, ¿no? Por ejemplo, los chingones para que tu jefa te den tu madre son las chanclas, las clásicas chanclas. Y si quieres que tu novia te haga lo mismo que tu mamá, dile, aviéntame el tacón. Y órale, se te clava el tacón en la cabeza. Versión Axe. Ok, 6 minutos. Yo ni sé qué decirles, la verdad. Pues como dije, en unos videos puedo estar totalmente callado, no digo nada, o hay videos que voy a estar hablando. Pues no se alarme, ¿verdad? De que me cae mal, no, nadie me cae mal. Duras penas alguien me cae mal. Va dependiendo de su comportamiento, ¿no? Ay, me comenzó. ¿Están moridos? Sí, ya se han morido. Lo que no entiendo es de que cuando mata un zombie, se desaparece. ¿Qué pedo? Desaparece. En lugar de que ahí siga el cuerpo y todo tirado así. Imagínate si fuera real un apocalipsis zombie. Lo matas, entras al cuarto, sales del cuarto y ya no está. Tú dices, ay, hijo de tu puta madre, sigue vivo. Perro desgraciado. Aquí no, aquí dices, no, pues ya valió queso. Todos los zombies son iguales. ¿O serán los mismos zombies? ¡Oh! ¡Qué fuerte, carnal! ¡Qué fuerte! ¡Ese es un gran pensamiento! Oye, te chingas si mueres. ¡Ay, hijo de tu madre! No chille, se macho. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien, hasta aquí dejamos el video de hoy, 28 minutos. Son muy buenos. Para que se desaburran, para que se entretengan, ¿no? Y no sé qué les pareció este video a los otros, donde se veía las ventanas. Está mejor así, ¿no creen? Aunque se ve más lo de la tele, que se ve acá todo alucinógeno, como si se hubieran fumado una mota. Y bien, y ay, ustedes pongan en la caja de Germán, jueguen, comenten en la caja de comentarios qué juego quieren que juegue, si quieren que sea en computadora o en PlayStation o en 360. Ok. Tan, 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 tan.